Qué bueno que llegaste, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue? Pues un poquito pesado, pero ya estoy aquí. ¿Qué es eso? Traigo un regalito, una sorpresa. ¿De veras? Gracias, mira. No te debías de haber molestado. Por ay, mira, qué lindo. Ay, pero está bien chiquitito. Pero todavía falta bien mucho, mi amor, para que nazca el bebé. Pues sí. Ay, mira, se va a ver bien lindo con esto. No, ay, y va a estar bien. Ay, va me salir gusta, bien me guapo. Gusta, gracias. Va a estar bien chulo nuestro bebé. Mira, mira su ropita. Está bien chiquitita, ¿verdad? ¿No? Ay, la cobijita, ¿o qué es esto? Para el este frío, sí me para el encanta. Frío. Para cuando haga frío. Ah, tú sabes. Hoy te preparé algo bien delicioso de comer. Es tu comida favorita. ¿Y con esta hambre que traigo? Gracias, mi amor. Oh, wow. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Cómo amaneció mi bebé? No me dejó dormir en toda la noche, moviéndose y pateándome. Ay, si apenas tiene 2-3 meses. Mira, tócalo y verás. A ver. Ay. Ya ves que sí patea. Eres tremenda. Otra vez me ganaste. Te dije que yo iba a hacer el desayuno hoy. Pues sí, pero estabas a ronqui, ronqui y no te quise despertar. Ya en serio, ¿cómo dormiste? Pues no muy bien. ¿Quieres que te lleve al hospital? Ay, mi amor, no es para tanto, esto es normal. Ay, ya quiero traerlo arriba de la camioneta para enseñarlo a manejar. Ay, mi amor, no te emociones, todavía falta mucho para eso. A mí desde los 7 años mi padre me enseñó a manejar. Pues a mi niño me lo vas a tratar como un príncipe. Y hay de ti que hagas cosas detrás de mis espaldas, ¿eh? Y ya siéntate a desayunar que se va a enfriar el desayuno. Y con esta, amor. Gracias. Buen día, tío. Buenas, te estaba esperando. ¿Para qué soy bueno? Te quiero enseñar los nuevos trucos del palomino. ¿Y ahora? ¿Qué hace? ¿Sabías tú que los animales son más inteligentes que los humanos? Ay, tío. ¿Qué cosas dice? Pues vamos a verlo. Te va a encantar.
Acompáñame. Es Porfirio. ¿Qué querrá? ¿Bueno? Lourdes, te aviso que en la tarde voy para allá. Ah, está bien, Porfirio, aquí te esperamos. Y le llevo un regalo a mi sobrino. Ay, tú siempre tan amable, gracias. Aquí te esperamos. Dice que viene en la tarde, para que le traigas el pan que le gusta, ¿eh? Sí, mi amor. Oh, y dice que le trae un regalo al bebé. Ese Porfirio siempre al pendiente de ti. Tienes suerte con tener un hermano como él. Sí, la verdad sí. Él es un alma de Dios. Ni siquiera mataré una mosca. Ya me voy, que se me hizo tarde. Bueno, mi Juanito, pórtese bien. No haga enojar a su mami. Con permiso. Cuídate. Bueno, y a todo esto, ¿ahora quién va a limpiar las oficinas? Le toca a Tomás. Yo lo hice la última vez. ¿Y por qué mejor no jugamos un volado? A ver quién le toca. No, qué volado ni qué nada. Los dos se encargan de esto. ¿Y por qué no hace nada, Oscar? Yo soy el chofer del patrón. Tengo más categoría que ustedes. Aquí todos somos iguales. Trabajamos como burros. Y el único que se hace rico es don Ezequiel. Yo ya les dije, tengo un contacto para mover la merca. Si empieces desde abajo, no es buena lana. ¿Para qué meternos en esas cosas? Además, ni eres el jefe. Te va a durar poco el gusto. Y por cierto, ¿dónde andará el viejo? No vaya a cachar aquí, bien relajadito, descansando. Pues, ¿no eres el chofer designado? Tú debes saber. Tú cállate, Manuel. Ya, ya. ¿Tú te metas? Ya, no vayan a empezar de nuevo, hombre. El viejo ridículo ahorita está con su sobrino. Le está enseñando las gracias del palomino. Sí, mi amor. Aquí mi tío, que me estaba enseñando unos trucos del palomino. Ok, mi amor, luego te hablo. ¿Todo bien? Sí. Mi esposa me está diciendo que olvidé la cartera. Ay, hijo, si estás perdiendo la cabeza. En mi familia no hay gente tan despistada. Es lo que me dice mi esposa. Que no pierdo la cabeza nomás porque la traigo pegada. Pero más no sabe que ya la perdí por ella. Bueno, vamos a tomar algo fresco que está haciendo mucha calor. Pues nomás con que no sea algo muy fuerte. Porque voy a manejar y además es muy temprano. No, es una limonada, pero con bastante tequilita. Ah, pues si es así, pues vamos, a agarrar fuerza. Vamos. ¿Sí? Habla el comandante Posadas. ¿En qué podré servirle? Soy yo, Valeria. Valeria, necesito su nombre completo para poder hacer el reporte. Ya, abuelo, soy tu nieta. Dígame, mi amor, ¿qué necesita? Hoy no vi cuándo te fuiste. Salí más temprano. Tenía que hacer unas cosas en la oficina. Por eso no quise despertarte, mi niña. Solo hablaba para desearte un buen día. Gracias, mi amor. Así será. Nos vemos en la tarde.
¿Te llevo nieve? Sí, porfa, de chocolate. De chocolate, claro. Hazle caso a María, no la hagas enojar. Entendido, comandante. Ya solo quedan dos cajas de fabricante para que las anotes. Sí, yo las pongo en la lista de compra. ¿Cómo van? Hola, Fabián. Hola. ¿Y ya casi terminamos? Óscar, mi tío necesita que lo acompañes. Ya que termine, además, ¿para qué me quiere? ¿Y para qué preguntas? Si de todas maneras tienes que ir. Yo solo te traigo el mensaje. Vete. De todas maneras, Fabián me puede ayudar. Me puede llevar a comprar unas cosas que me hacen falta. Lo siento, Mónica. Cuando el tío sale, yo me quedo encargado del rancho. Así que te puede acompañar cualquiera de los muchachos. Pero a mí me gustaría que me acompañaras tú. Así nos podríamos divertir más que yo solos. Con todo respeto, Mónica, soy un hombre casado y enamorado de mi esposa. Así que, por favor, no estés molestándome. No le hables así a una dama, ni que fueras tan interesante. Y tú, no te metas en lo que no te importa. ¿Por qué no arreglamos esto como verdaderos hombres? Cuando quieras y donde quieras. ¡Quieto! Si quieren matarse a golpes, allá afuera. Aquí, mi casa la respetan. Discúlpeme, tío. Me dejé llevar. Solo fue un malentendido, patrón. No se preocupe. Eso espero, porque aquí se viene a trabajar con respeto. No volverá a suceder. Con permiso, yo me voy a hacer mis deberes. Y tú, Oscar, dame un par de sillas de montar para llevárselas al comprador. Claro que sí, perdón. Con permiso. No sabía que fueras así. Ya tengo rato con ganas de partirle a su madre a ese güey. No busques problemas. ¿Y tú también? ¿Por qué andas de ofrecida? ¿Qué? ¿A poco no te conformas conmigo? Ya te dije que lo nuestro es placer. Lo de él es negocio. ¿Quién crees tú que se va a quedar de dueño cuando el viejo se muera? Puta, pues hay que matarlo de una vez. A ese viejo ni gripa le da. Mejor ya vete. No hagas esperar más al patrón. No vaya a ser que una de esas te termine corriendo. Yo sé mi cuento. Bueno, ¿cómo estás, Porfirio? Aquí, alimentando a mis animalitos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te parece si nos vemos más tarde y te cuento? Ando encabronado. ¿Y para qué te enojas? Si la vida es muy bonita. Ya sabes, uno de los trabajadores del rancho se me puso como fiera. Pues cuenta hasta 10. Entonces a las 7, ¿te parece? Te invito unos tragos. Mira, gracias. Pero hoy no puedo. Voy a visitar a mi hermana porque le llevo una sorpresa a mi sobrino. Bueno, pues entonces mañana. Está bien. Nomás ya no hagas corajes porque si no se te va a reventar la bilis. Cuídate. Que te diviertas con tu familia. Gracias. Nos vemos pronto. Sí, ¿qué tal, Beatriz? Sí, ya traigo aquí los $20,000. Sí, nada más, dame chancita, mira, me está fallando el carro, estoy llegando aquí al mecánico. Sí, mañana te veo. Muy bien.
Ay, mi bebé. Ya quisiera que estuvieras aquí conmigo. Puedes ser la mamá más feliz del mundo. Tanto que te he deseado, mi bebé. Buenas, Ezequiel. Buenas, ¿las estaba esperando? Pues ya estamos aquí. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ¿y cómo va el rancho? Todo bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Pues ahí está la troca para que la carguen. Tomás, dile a Manuel que cargue la camioneta con las pacas de alfalfa. Manuel no está, fue a hacer un depósito al banco. Ah, pues entonces dile a Mónica que se encargue de eso. Claro que sí. Además, ensíllame 2 caballos para llevar a pasear aquí a mis amigas. A la orden, patrón. Y de mientras, ¿por qué no nos invitas a una de tus famosas limonadas? Faltaba más, faltaba menos. ¡Pásenle! Muchas gracias, aquí nos lo estamos pasando muy bien. Qué bueno que les gustó. Ah, mira, ¿a quién me topo aquí? Me da mucho gusto mirarlas. Les estoy platicando del nuevo talento del Palomino. Ah, sí. Si yo no lo hubiera visto, tampoco le creo. ¿Y cómo has estado? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Por qué no pasas hoy a la casa a comer? También tú, Ezequiel, ¿estás invitado? No, yo no puedo ahorita. Tengo muchas cosas que hacer. Pero aquí mi sobrino sí puede pasar para que se le quite todo ese estrés que trae. Pues, ¿qué pasó? Ay, tío, ya ni me recuerde. Luego les cuento. Patrón, ya terminó Mónica de cargar la camioneta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos retiramos. Buenos días, Carlos. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno que llegaste. ¿Qué onda? ¿Cómo va el encargo? Muy bien, pero me va a llevar un día más para terminar todo el daño. Tómate el tiempo necesario. Nada más que, pues, que quede bien, ¿no? No te preocupes, Carlos. ¿Cuándo te he quedado mal? No, yo sé que nunca. Por eso te sigo llamando. Pues al mal paso hay que darle prisa. Vamos a revisarlo. Vamos. ¿Estás seguro, Manuel? Sí, yo mismo escuché que está hablando por teléfono y me enseñó los $20,000. $20,000 entre 4, $5,000 por cabeza. No está mal. ¿Entonces qué? ¿Nos aventamos el jale? Nada más una persona. Lo asustamos y ya. ¿Tú qué dices, Mónica? La verdad, es muy buena cantidad. Pero yo jamás he visto $20,000 juntos. ¿Y hoy mismo va por el auto? Sí. Nada más lo esperamos, lo seguimos y ya. ¿Y por qué tú no te aventaste el trabajo solo? ¿Cómo? Estaba desarmado. Pues, qué bueno que nos cuentas. Así entre los 4 no podemos fallar. ¿Y el mecánico ese no sospechó de ti? El que fueras a preguntar por un auto que ni siquiera es tuyo. Le dije, si podía cambiar el aceite de mi carro. Y él solo me contestó que estaba ocupado, que hoy mismo tenía que entregar el carro. Vaya, si no eres tan güey como pareces. ¿Y cómo le vamos a hacer? No podemos irnos todos al mismo tiempo. No podemos dejar el trabajo solo. Yo sugiero que Oscar lo siga, lo cuide, y ya que tenga la ubicación, pues que no la haga llegar, y ahí le caemos. Pues me parece muy bien. ¿Qué tal, Juan? ¿Cuál es el problema? Creo que es el alternador. Hace días que la luz de la batería marca bajo voltaje y ahora sí ya no prendió. Pero,
Pues no te preocupes, es solo un auto. No es por esto, Carlos. Tengo una reunión de familia y prometí no llegar tarde. No quiero quedarle mal a mi esposa. Híjole, y ahorita no tengo auto, si no te diera aventón. Ya veré cómo le hago. Mira, se me acaba de ocurrir algo. Tengo mi camioneta ahí con el mecánico. Podrías pasar por ella y te la llevas. Al cabo yo pues, ya no tengo plan de salir y mañana vas a regresar, entonces... ¿Lo dices en serio, Carlos? Me harías un gran favor. Con gusto, no faltaba más. Gracias, te lo agradezco mucho. Sí, está aquí a 2 cuadras. Le iban a hacer algo menor, ya debe estar lista. Estoy muy agradecido contigo. No, de nada. Deja, hablo con el mecánico y le digo que vas a pasar ahí por ella. Aquí. Qué bueno que pudiste venir, Fabián. Pásale. Me da gusto mirarlo de nuevo. Igualmente. Mi mamá te está preparando unos frijolitos en la olla, una salsita de molcajete, tortillas hechas a mano y para el desempanse, unas cervecitas. Pues ya me llegó hambre y estoy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por haberme invitado. Siéntate. Dale, mija, te doy una cerveza, Fabián. Enseguida. Clarito le dije a Juan que no se tardara, que vendrías hoy. No te preocupes, carnalita. Ya no ha de tardar. Oye, ¿no le pasaría algo? ¿Cómo crees? Si aquí nunca pasa nada, es más, mira, ni lluvia cae. Ay, tú siempre tan graciosito, Porfirio. Oh, mira, ahí viene. Ay, a ver si trajo el pan que le encargué para ti. Mónica, ya lo tengo. ¡Apúrense! Les mando la ubicación. Buenas tardes. Cuñado, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo te fue? Bien. Hola, mi amor. ¿Y cómo están tus animalitos? Muy bien, fíjate. Hasta 2 patitos tengo ya. Mira, mi amor, aquí está el pan que me encargaste. Ah, mira, del que te guste. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegaste tan tarde? Tranquila, mi amor. Lo bueno es que ya llegué. No le vayas a hacer daño a Juanito. No, ¿qué Juanito? Se llama Juan Porfirio. No, se dio muy feo, cuñado. Eso sí que no. Tienes razón. Entonces nada más Porfirio. Eso sí que no. Salud. Pues como les iba diciendo, ya me estoy desesperando. Lo hemos intentado varias veces y nada. No te desesperes, Fabián. Ya llegará el momento en que puedan ser padres. No pierdas la fe.
Yo no le digo nada, pero ella me hace sentir mal. Y a veces me preocupa que me vaya a dejar por otro hombre. No te sientas culpable por eso, Fabián. Además, tu esposa no tiene ojos que no sea para ti. Hubiéramos invitado a Porfirio. Ay, cómo me hace reír ese canijo. Yo sí le hablé para invitarle unos tragos, pero anda bien emocionado con el embarazo de su hermana. Ay, qué bonito es tener una ilusión. Los chamacos siempre traen fortuna, más cuando se reciben con amor. Discúlpame, amigo. No te quise hacer sentir mal. Pues siempre hemos querido tener una familia. Y por más que lo intentamos, nunca hemos podido. Pues no la presiones. Eso también impide que se embarace. Mira, hasta doctora me saliste. Voy a ir a ver si ya están los frijolitos para que ya comamos, ¿ok? Bueno, y dígame una cosa. ¿Ya está listo para la sorpresa? Sí. Ya, cuñado, no le hagas tanto de emoción. ¡Órale, pues! ¿Qué pasó? ¿Por qué esas caras? ¿Qué no les gustó? Está hermosa. Y otra, para cuando nazca mi sobrino, le tengo un caballito para irlo a pasear. Qué suertudo, mi Juanito. Ay, hermano, estoy tan feliz. Eres un gran ser humano de verdad. Gracias. ¿Qué tardaron? ¿Siguen ahí? Sí. Llegamos a tiempo. Manuel, esa es la camioneta. Esa mera. Entramos, sacamos el dinero. Si quieren disparar, nos defendemos. Pues vamos. Tú te quedas en la entrada vigilando. Tomás, Óscar, vamos. ¿Qué te parece otro canacito para celebrar? ¡Nos la aventamos! Ahorita se los preparo. ¿Sí? ¿Dónde está el dinero? No sé de qué habla. No nos haga daño, por favor. ¡Que nos entregues el dinero, cabrón! Se quisieron poner muy salsas y nosotros nomás nos defendimos. ¡Busquen por toda la casa! Pena. ¡Tanta adrenalina para nada! ¡Déjale de el tiro de gracia! Oigan, este no es el hombre del dinero. No me digan que nos equivocamos. ¡Revisa este, a ver si es! ¡Este tampoco es! Pues vámonos, antes de que nos atrapen por nada. ¡Vámonos! ¿Esto es lo que da, mija?
No sabes el gusto que me da ayudarte a hacer la tarea. A mí más. Bueno, mija, a lavarse los dientitos y a la cama. ¿Por qué no han venido mis padrinos? Ya hablé con ellos, pero andan bien ocupaditos. Pero van a venir pronto. ¿Puedo comer nieves antes de irme? ¿Mija, nieve? No. A lavarse los dientes y a la cama. Acuérdese que mañana hay escuela y yo tengo trabajo. Entendido, comandante. ¿Cómo va con el problema de los ganaderos? Todo bien, señor. Pudieron llegar a un acuerdo y no tuvimos que intervenir. ¿Y ustedes? ¿Cómo van con el problema del asesinato de la familia? Y una sola pista, comandante. Hasta el momento no hemos podido encontrar ningún motivo para la masacre de los occisos. Hay que seguir indagando. Pues aunque haya pasado el tiempo, no nos detiene para seguir investigando. Pues esos son todos los reportes, mi comandante. ¿Tiene alguna duda? No, muchachos. Que tengan un día muy productivo. Permiso, señor. Estás despierto, Porfirio. Mira, te trajimos conchitas para el café. ¿Cómo sigues? Sobrevivo. ¿Ya desayunaste? Ahorita te preparo algo, porque te tienes que alimentar bien. ¿Ya te tomaste tus medicinas? Bueno, con permiso, Porfirio, voy a pasar a tu cocina para prepararte algo para que desayunes. Mi esposa quiere que vayas a la casa a comer para que ya no estés pensando tanto y salgas de este encierro. Dile que muchas gracias, pero no tengo ánimos. Mira, Porfirio, sé que no puedo sentir tu dolor por lo que pasó. Pero si la muerte no te llevó, es porque no era tu momento. Lo único que deseo es encontrar a esos desgraciados y vengar la muerte. Sabes que Claudio y yo estamos aquí para ayudarte en lo que se te ofrezca. Sé que estás lleno de rabia, pero la policía sigue trabajando. Dice mi compadre que no descansará hasta que dé con los responsables. Y yo lo que quiero es verlos morir. Ya nomás hago una salsita de molcajete y queda listo y unas tortillitas para que coman. Ay, ay, ay. Creo que hice muy buen negocio. Esas tierras fueron muy buena compra. Sí, comandante. Sí, ¿quiere que vaya a declarar sobre el caso de Juan? Perfecto, sí, voy para allá. Yo todavía no me siento muy seguro. Ya pasó mucho tiempo. Si tuvieran una pista, créeme que ya estuviéramos encerrados. Seguimos con el plan. Nadie pregunta ni investiga nada de lo sucedido. Está bien, yo nomás junto una ferecita más y me largo de este lugar. Hagan lo que quieran, pero de esto no se habla más. ¿Entendieron? Aguas, aguas. Ahí viene el patrón.
No se asusten, muchachos. No los vengo a regañar. Sé que es la hora de su descanso. Solo vengo a decirles que vendí el área de los caballos. Qué bueno, patrón, que pudo terminar ese negocio. ¿En qué le ayudamos, señor? Bueno, miren, limpien todo bien, toda esa área, para que el nuevo dueño tome posición. Claro que sí, señor. Ahí les encargo, que la sigan pasando muy bien. Muchas gracias, patrón. ¿Creen que haya escuchado algo? Ay, no seas tonto. Si supiera algo, él mismo nos hubiera llevado con el comandante. Tienes razón. La próxima vez te voy a traer un vestido que me encantó para ti. Mi abuelo me compró unos zapatos bien bonitos. ¿Quieren verlos? Claro que sí, mi amor. Voy por ellos, están en mi cuarto. Ya, chismear los tomados. Qué buen trabajo ha hecho Juan al adoptar a su nieta. Pobre, al haber perdido a su hija y a su yerno, y la impotencia de no poder hacer nada. Un accidente automovilístico no se puede predecir. Pero Valeria es muy afortunada al tener un abuelo que la adora. Afortunado es él, porque esa niña ilumina toda la casa. Tienes toda la razón. Cada vez está peor Porfirio. Y tengo miedo que cometa una locura, compadre. Es un hombre fuerte. Necesita procesarlo. Él sabrá cómo lo hace. ¿Y sigue sin ninguna pista, compadre? Hoy interrogué a gente que conocía a Juan. Y insisten que era un hombre honesto, que no tenía enemigos. Y no creo que la hermana de Porfirio fuera el blanco. Eso ya lo descartamos. Inclusive, a su amigo Porfirio también está descartado. Pues cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Gracias, compadre. Pasemos a comer, que María nos dejó la comida lista. ¿Quién como tú, compadre, que hasta servidumbre tienes? Si no me ayudara esta muchacha, no pudiera con mi nieta, compadre. Tiene tanta energía. Mi ahijada es un tesoro. Estás bendecido, compadre. Como le digo, ese día que traía la camioneta a su cuñado y lo mataron, era de Carlos Vega, un empresario con mucho dinero. Pero, ¿por qué mi cuñado la traería? No lo sé. Pero ese día Carlos hizo un retiro de $20,000 y lo más raro es que un empleado de Ezequiel se fue tras de él. ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿O dónde vive? Lo conozco porque siempre va a hacer los depósitos. Y además lo he visto un par de veces en los tacos de birria El Poblano con un par de amigos. Muchas gracias, señorita. Espero que le sirva la información. Con permiso. Thank you.
pídeme más tacos, ¿no? Por favor, traigo mucha hambre. Don Marcos, la misma orden para todos, por favor. Ahorita se los llevo, señor. Gracias. Tomás, ¿qué te dijo Manuel? Que aquí lo esperáramos, que ahorita nos alcanzaba. ¿Para qué quieres ese inútil, mija? Si aquí me tienes a mí, hombre. ¿Y a mí de qué fregados me sirve que estés tú aquí? Si el que está nervioso es Manuel y necesito mantenerlo vigilado. Es mejor que lo cuidemos bien, porque puede que nos eche de cabeza. ¿Y los tacos, pues? Ya los pedí, tranquilo. Vaya, Manuel, hasta que llegas. ¿Dónde estabas? Tenías bien preocupado a mi princesa, viejo. ¿Qué pasó, pues? Pídete unos tacos, a ver si así quitas la cara de susto que siempre cargas. Marcos, me sirve 3 tacos y una soda, por favor. Claro que sí, ahorita se los llevo. ¿En qué tanto piensas, Fabián? En lo mal que se ha de haber sentido Porfirio, ahora que le mataron toda su familia. Qué dolor tan grande. Tú estás haciendo todo lo que un buen amigo puede hacer. Dale tiempo. Lo mismo me dijo el compadre. ¿Y tú qué traes? Me estaba acordando de Valeria. ¿Cómo quisiera tener una niña como ella? Está re chula mi ahijada, y cómo es inteligente. Se parece a su padrino. Ay, Fabián, ¿qué cosas dices? Ya pronto se les hará tener un bebé. Es lo que más deseamos, mi esposa y yo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Que no ve que en esta esquina estoy orinando? Váyase para otro lado. No tengo mucho, pero tomo mi cartera. ¿Entonces qué quiere? Vengar la muerte de mi familia. ¿Quién eres? Soy el que diste por muerto cuando mataste a mi hermana. Yo estaba embarazada. Yo no lo sabía. Yo no fui, fueron ellos. ¿Y dónde los puedo encontrar? Te diré todo, si me dejas ir. Ellos trabajan para Ezequiel Mendoza. Se llaman Oscar, Mónica y Tomás.
Ahí los puedes encontrar a diario. No sé sus apellidos. ¿Y por qué lo hicieron? A mí me dijeron que cuidara la entrada y no sé más. Entonces, ¿te me puedo ir? No diré nada, lo juro. Sí te vas a ir. Pero al infierno, cabrón. Este es el inicio de mi venganza. ¿Qué tenemos, Gómez? Ahí está el absciso que nos reportaron, comandante. Vamos para allá, vamos. No, pues este sí le traían ganas, comandante. No le robaron nada. Háblenle al forense para que recoja el cuerpo. No queremos que los habitantes lo vean. Entendido. Por lo que vemos, el obsiso se llamaba Manuel Jiménez, señor. Es trabajador de Ezequiel Mendoza. Señor, aquí hay una cosa más. Mire, hay una foto de una cuna. Qué extraño. Gómez, tú y Torres encárguense del caso. Cuando terminen, van a ver a don Ezequiel, a ver qué averiguan. Sí, señor. Vamos a acordonar el área para que no se acerquen. Buen día, Porfirio. Me da mucho gusto verte trabajando. Buenos días. ¿Pero para qué soy bueno? Pasamos por tu casa a dejarte algo de comer, pero como no te encontramos... Mi hija se imaginó que te encontraríamos por acá. No se haya molestado. Muchas gracias. ¿Te sientes bien? Sí, nada más un poco dolorido. Bueno, Porfirio, no te quitamos más tu tiempo. Que tengas bonito día. Que Dios me las cuide. Gracias. Gracias. ¿Todo está listo, don Ezequiel? Bueno, pues yo los dejo. Voy a las caballerizas. Voy a entregar los papeles a Carlos. Está bien, patrón. Ezequiel Mendoza. A sus órdenes. Soy el oficial Gómez, mi compañero Torres. ¿En qué puedo servirles? Podemos pasar a un lugar más privado. No tenemos buenas noticias. Es sobre uno de sus trabajadores. Bueno, pueden decirme. Ellos son gente de confianza. Muy bien. Lamentamos decirle que Manuel Jiménez fue encontrado sin vida en la colonia del Rinconcito. ¿Qué dice? ¿Qué le pasó? No podemos darles más detalles, pero necesitamos de su colaboración para resolver este caso. Sí, por supuesto. ¿Podríamos hablar ahorita mismo? Hablen con los muchachos. Si me permiten, yo puedo hablar con ustedes más tarde. Nos parece perfecto. Y lamentamos lo sucedido. Qué lástima. Era una persona trabajadora. Y gracias por avisarme. Con permiso. ¿Dónde podemos hablar cómodamente? Primero, con usted, señorita. Sí, claro. Sígame, por favor. Hola. Qué bueno que pudo venir, señorita. Se lo agradezco y muchas gracias. Usted sabe que siempre lo voy a apoyar. No me gustó lo que le hicieron a su hermana. Mire, esa persona que usted me dijo se llama Manuel. Me dio nombre de sus amigos, pero no me dijo dónde viven. No sé de quién me habla, pero lo que sí sé es que todos ellos viven en la colonia El Rinconcito.
Pues con el nombre de ellos y sabiendo dónde viven, no creo que tenga problemas en encontrarlos. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Y por favor, no se meta en problemas. Gracias. Fabián. Hola, ¿qué hacen ustedes por acá? Vinimos por unas cosas para la casa. Pues yo, aprovechando mi día libre, estoy ayudando a mi esposa. Qué bueno, Fabián, como el buen esposo que eres. Pues, hago lo que puedo. Oye, te tengo una buena noticia. A ver, dime. Que Porfirio ya anda trabajando. Lo vimos con sus animalitos. Pues qué gusto me da. Ya con sus animalitos se va a distraer un poco. Pero habla con él. Dile que no exagere. Aún lo veo débil. Pues yo hablo con él. No te preocupes. Bueno, nos vemos, Fabián. Vamos a seguirle porque el día se va muy rápido. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Todo bien? Todo bien. Te estaba esperando. Muy bien, pues, ¿por qué no pasamos a ver las caballerizas? Pásale. Permiso. Con que tú eres el del dinero. Esta vez, no te me escapas. ¿Más? Sí, a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que me acompañes, cabrón. Sí, tranquilo. Ahí tengo $5,000 guardados. Te los puedo dar. Está bien, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde andas, Porfirio? Espero que estés muy bien. Te invito a tomar unos tragos en el lugar de siempre. Háblame en cuanto escuches este mensaje. Mírale, cabrón.
vas a sufrir lo mismo que sufrió mi sobrino en el vientre de su madre. ¿Qué sobrino? A una criatura que le robaron la vida y no tuve la oportunidad de conocer. ¿La mujer del asalto estaba embarazada? No me digas que no se dieron cuenta. Estaba muy nervioso, no recuerdo bien. Mataron a gente inocente. Y eso fue lo que pasó. Déjame explicarte, por favor. Eso ya no importa. Todos van a pagar por su crimen. ¿Qué quieres? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Dónde está Tomás? Salió temprano. A lo mejor. Así nos va a tocar más lana. ¿Tú qué traes? Que el hombre que vio Manuel del dinero es el mismo que le acaba de comprar las caballerizas al viejo. ¿Y eso qué? Mi vida, que ese sí tiene lana. No como los pobretones esos que matamos. Cállate, cabrón. Quedamos que ese tema no se tocaba. Además, no se te ocurra hacer una tontería a cómo están las cosas. ¿O qué? ¿No te has enterado? ¿De qué? Encontraron muerto a Manuel. ¿Qué, no te dijo el patrón? Pues sí, dijo que tenía algo que decirme, pero nunca me dijo nada. Pues esa es la noticia. Lo encontraron muerto, le dieron un balazo y ni siquiera le robaron nada. Pues la verdad yo no te creo. Pues allá tú. Yo estoy pensando en irme. Esto ya se saló. Vieja loca, esto ya se saló. Yo no creo nada de eso. Bueno. Hola, mi niña. ¿Ya le dieron de comer? Sí, abuelo, ¿por qué no has llegado? Hoy tuve un día muy pesado, mi niña. Pero dile a María que no se vaya a ir y te vaya a dejar sola en la casa. Está ronque y ronque en el sofá. Bueno. Pues si se despierta, dile que ya voy de salida. Ok, abuelo, te quiero. Yo más, mi amor. Te veo pronto, mi amor. Entendido, comandante. Ay, que mi niña está inocente. No sé qué haría. Si alguien te hiciera daño, mi amor. ¿Cómo está, compadre? Muy bien. Me siento contento de que haya salido del encierro. ¿Qué quieres tomar? Pues un tequila. ¿No te hace daño por tus pastillas? Ya no las necesito. Ya me siento mucho mejor. Me tienes sorprendido. ¿Qué te hizo cambiar de mentalidad? Pues creo que a mi hermana no le haya gustado verme así. En eso tienes razón. Pero no te esfuerces mucho. Si ocupas ayuda con tus animalitos, nomás me dices. No te preocupes. Todo está bajo control. Ya estoy mirando la luz al final del túnel. Pues vamos por esos tequilitas y una rica barbacoa para celebrar que ya estás mucho mejor. Pues vamos. Bien muerto.
Y comandante Posadas, aquí me dio un muertito en el rinconcito. Oye, aquí lo espero. Vamos a tener que soldar eso, tío. Deja que lo haga Tomás, ya que llegue. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace por acá tan temprano, compadre? Digo, comandante. No te apenes, Fabián. Qué bueno que los encontré los dos. Me preocupa. ¿Qué es lo que está pasando? Encontramos a otro de esos trabajadores muerto. En la colonia, el rinconcito. No hay duda de que fue asesinado. Fue identificado con el nombre de Tomás Valbuena. Sí, él trabajaba aquí. Por cierto, lo estábamos esperando. No puedo creerlo. Esto no me está gustando ya nada. Primero Manuel y ahora Tomás. Alguien trae algo en contra de su gente. No creo que sea coincidencia. ¿Usted cree que las dos muertes tengan relación? Hay una constante. Es mejor que no se enteren de los detalles hasta que tengamos información. ¿Ahora qué hacemos, comandante? Avísele a su gente que estén al pendiente de cualquier cosa sospechosa para que esto pare aquí. Gracias, comandante. Voy a hacer una junta con todos. Pues con la noticia que acaba de llegar la policía. Ya está, el comandante viene. Yo ni cuenta me di. ¿Qué quieren? No lo sé. Para mí que no es nada bueno. Cabrón. Y se me hace que ya nos descubrieron. No lo creo. Ya estuviéramos presos. ¿Y ya le avisaste a Tomás? No, no está. No ha llegado. Pero déjame ver qué más investigo. Ándale pues. Aquí te espero. No hay duda que se trata del mismo asesino. La foto de la cuna no es casualidad. Y que tampoco los dos muertos trabajaran en el mismo lugar. Esos trabajadores de don Ezequiel andaban metidos en algo gordo. Pues usted dirá, comandante. ¿Le ocultamos a los medios lo de la cuna o lo dejamos así? Es lo mejor. Luego sacarán tonterías para sacar más rating. Vamos a seguir investigando. Esperemos no tener más sorpresas. ¿Te doy un beso por cada pensamiento? No estoy para juegos, Mónica. No estoy de humor. ¿Ahora qué quieres? Nada, solo que te vi tan solo y pensativo que me dieron ganas de abrazarte. ¿No sientes nada por la muerte de tus amigos? ¿Amigos? ¿A quién más mataron? A Tomás. En paz descanse. ¿Tú sabes algo? No. ¿Cómo por qué debería yo de saber algo? Además, si esos dos fueron, pues algo malo tenían que haber hecho. Y bueno, te dejo que tengo que revisar la contabilidad. Con permiso. Oscar, ¿adivina qué? Ahorita no estoy para adivinanzas. ¿Qué pasó? Mataron a Tomás y seguimos nosotros. ¿Qué tonterías dices? Alguien se está vengando por lo de los muertitos. Estás loca si nadie nos vio. Seguimos tú y yo. Vámonos ahora mismo. Relájate, relájate. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a algún lugar tú y yo? Donde estemos solitos, más relajados. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes pensar en eso, carajo? Y si Mónica tiene razón, voy a tener que estar muy a las vivas. Buenas, Oscar. ¿Quién es usted? ¿Qué carajos quiere? Termina de comer. Para que te largues más allá, chilvito. ¡Y ni te entres nada! Yo no sé quién seas, pero conmigo estás muy equivocado. Tú y tus amigos mataron a mi sangre. Y eso se pagará.
misma forma. Pero pues si yo mismo vi cómo todos murieron. Manuel le dio un tiro de gracia a un hombre y a la mujer. ¿Y el otro? ¡El otro era yo! Y tú me disparaste a quemarropa. Pero gracias a Dios que sobreviví. A mí me obligaron. Yo solamente iba por el dinero. Los que empezaron a disparar fueron ellos, no yo. Tú y tus amigos son unos imbéciles. ¿Cuánto quieres? Dime. Y nos arreglamos. Sé que tienes miedo, pero yo me voy a encargar de quitarte. ¡No, por favor, no me mates! Ya pronto terminaré, carnala. Para que puedan descansar en paz. Buenos días, Fabián. Ya es tan temprano molestando, Mónica. Necesito hablar con don Ezequiel. ¿Dónde está? Está ahí arriba en las oficinas. Esperaré a que venga. Pero te aviso que me voy a ir de aquí. No me gusta para nada lo que está pasando. Entiendo tu miedo, pero el que nada debe, nada teme. Pero al fin, tú sabrás lo que haces. Pues que te vaya bien y que tengas buen viaje. Gracias. Adiós. ¿Y a esta qué le picó ahora? Dígame, tío. Muy bien, voy para allá. ¿Con permiso? ¿Qué está pasando, compadre? Se trata de una venganza, no tengo duda. Solo falta encontrar el motivo. ¿Qué encontraste, Sánchez? La misma foto de los otros celulares. La cuna del asesino. Las mismas cosas. ¿Puedo verla? Veo que no puedo ayudar en nada. Si me permite, tío, me voy a descansar. No me siento bien. Está bien, hijo. No es para menos. Pasa el día con tu esposa y mañana nos vemos. Está bien. Yo aquí me quedo con don Ezequiel. Los veo luego. ¡Porfirio! 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 Comandante, quiero contarte algo. Necesito que me escuches
que me prometas que no me vas a delatar. Esto es lo que sé. ¿Qué pasó, Mónica? Patrón, ¿a qué hora llega? Necesito hablar con usted. Ando muy ocupado con lo de las muertes, Mónica. ¿Qué dice? No puede ser. Sí, siguen matando a mis trabajadores. Lo siento, don Ezequiel, pero yo me largo de este rancho. Gracias por todo. Tú no tienes nada que ver, ¿verdad? No puedo seguir en esta ciudad. Adiós. ¡Mónica! Dime, Fabián. Mónica ya no está en su casa. Y le marco y no contesta. Y tampoco Porfirio. Pasa por mí. Voy para allá. Soy Porfirio Solorio, al que diste por muerto y arrebataste lo que más quería. ¡No intentes huir! De todos modos, te voy a matar. No era nuestra intención. Nosotros no queríamos matarlos. Solamente íbamos por el dinero. ¿Cuál dinero? Manuel miró a un hombre salir del banco con mucho dinero. No se animó a robarlo él solo y nos tuvo que involucrar a todos los demás. El hombre dejó su auto en el mecánico. Solo era cuestión de esperar que lo recogiera y poder seguirlo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi familia? El hombre que estaba contigo fue por el auto. Supongo se lo prestó el dueño. No sé bien el motivo. Así que lo seguimos. Óscar lo siguió. Manuel no pudo confirmar que era el hombre del dinero. Nosotros solo entramos. Estábamos nerviosos. Solo recuerdo haber jalado el gatillo, pero sin apuntar a nadie. Pero yo ni arma traía. Así que nos acribillaron por un pinche error. No dispares, Porfirio. Te doy mi palabra que se podría dar en la cárcel. Su justicia no me basta, comandante.
Compadre, escúchame. Ya supiste la verdad. Eso te dará consuelo. Y además, tú no eres ningún asesino. En eso me he convertido. Y no hay marcha atrás. Por favor, ríndete. Todavía podemos arreglar algo. Mi venganza es lo que me mantiene con vida. Te hablo como abuelo de una hermosa niña, no como comandante. Pero yo haré que se cumpla la ley. Si me haces caso, te doy mi palabra que te dejo fuera de todo esto. Porfirio, la vida te está dando otra oportunidad. Por favor, acéptala. Eso hubiera querido tu hermana. Gracias por acompañarnos. Después de todo lo que ha pasado, es bueno sentirnos en familia. Agradecemos su invitación. Siempre ha sido un placer convivir con ustedes. Pues brindemos. ¿Yo también puedo brindar, abuelo? Claro que sí, mi niña. Pero con refresquito. Entendido, comandante. Yo te sigo, mi amor. Salud. 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 Hubieras invitado a Porfirio. Lo invité personalmente. Pero entiendo, él tiene que aclarar sus cosas. Bueno, pues ahora brindemos por mi compadre, que gracias a él se arreglaron todas las cosas. ¡Salud! 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 Nunca me cansaré de agradecerte cómo ayudaste a Porfirio. Entendí su dolor. Era injusto meterlo a la cárcel a pesar de sus delitos. ¿Y si Mónica lo acusa? Hice un trato con ella y solo cumplirá la mitad de su condena. Bueno, pues ahora que estamos todos reunidos, aprovecho para darles una buena noticia. ¡Porfirio! ¡Porfirio! Te extrañamos en la reunión. Y no me digas que no comiste, porque no fui. Me da gusto que estés mejor y que estés recuperando el sentido del humor. No creas, me está costando mucho. Solo Dios decide cuándo llevarnos. Mientras tanto, hay que seguir trabajando y luchando para seguir adelante. Eres un gran amigo y gracias por todo. Pues en medio de tanto dolor, te tengo una buena noticia. A ver, dime. Vas a tener que hacer otra cuna porque voy a ser papá. ¡Felicidades! Esas sí son buenas noticias, pero... En vez de su papá, vas a parecer su abuelito. Mira, compadre, discúlpame, pero es que no te puedo hacer otra cuna, porque no quiero que nada les pase a ustedes. Te entiendo, compadre, y no te lo tomo a mal. Pero tendré un caballito para pasear al niño. O a la niña, porque todavía no sabemos qué vaya a ser. A pesar de todo, estoy recuperando la energía y aprendiendo a vivir con el dolor. Pues ya lo pasado ha quedado atrás y ahora pensar en lo que viene.
Y para otra vez que vengas, dame una conchita, hombre, no seas codo. Mira, ¿quién lo dice? El viejito eres tú. Compadre. Ahora sí, olvidar el pasado y vivir el presente. Thank you.